Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en la sesión virtual de inglés corporativo. Saluda al licenciado Dani Bautista, facilitador acreditado de Sofor para el curso de Inbound Marketing. Tenga muy buenas noches. Voy iniciando la semana. Lunes 27 de marzo de 2023. Vamos a estar abordando lo que son los aspectos básicos de redes sociales, cómo reforzar el contenido que ya tenemos desde el curso anterior, Marketing Digital, y ahora estamos con Inbound. Feliz inicio de semana, estamos pues recién activándonos y vamos a dar paso pues para que se vayan incorporando en esta sesión todos los compañeros y compañeras del curso de Inbound. Uno, dos, tres, sí. Hola, hola, sí, probando sonido. Uno, dos. Okay. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Charlie. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, Gracias. vamos a aprovechar este día, pues, solo recordarles que creo que si no me mal recuerdo, les di el aviso el jueves pasado, que ya el jueves terminaba el curso de 8 a 9 y que a partir de este lunes ya íbamos a estar normal, es decir, unos 5 minutos antes de las 9, para que lo tomen en cuenta en sus agendas, y yo les agradezco enormemente el hecho de que perseveren en esta sesión. Así que, pasito a pasito, voy a ir pasando la asistencia, les agradezco a todas y todos. Me parece Gabriela Teresa conectada por acá. Me dice hola o me Sí, manda buenas noches, un Charlie. mensaje. Bienvenida, un gusto. A la orden. Ir anotando acá y vamos a ir viendo uno a uno en pantalla y también en el chat para quienes no puedan interactuar por acá. Así que saludos, tenga cuidado. Carlos Fernando, ahorita le vamos a poner la asistencia. Un gusto, vamos a ir pasito a pasito. Solo me regalo un poquito de paciencia porque estoy entre el chat, la ventana y la asistencia. Gracias. Tengo también a Janine, un gusto, ¿qué tal? Buenas noches, Lee. Un gusto por aquí, gracias a Dios. Ok, ¿Qué un tal de gusto fin de saludarle. semana? ¿Todo bien? Bien cansado. Así Pero ahí toca, pero estamos. gracias. A la Saludos. orden, a la orden. Ya les voy a contar por qué. Wendy y Lisa, buenas noches. Hola, Lee. Buenas noches. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, Lee. Igualmente. A la orden. Joana Raquel también se está reportando en el chat. Con gusto le voy a tomar, Joana, acá la asistencia. Pierda Sí, bueno. cuidado. A la orden. Heidi, buenas noches. Heidi Arely. Buenas noches, Lee. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Fátima Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden.
Scarlett, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Saludale, bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Wendy Paola, ¿cómo está? Ok, ya me está saludando por ahí. Gracias por estarse. Un gusto. Seguimos por acá. Miguel Escobar, buenas noches. Hola, Lick, buenas noches. Un gusto, bienvenido. A la orden. Ok, vamos a ver qué más por acá. Ok, por favor, se reportan ahí en el chat quienes no puedan estar por ahí con micrófono. Vamos a ver. Ok, bueno. Vamos a ir esperando por ahí que se terminen de conectar. Este día, fíjense que es un apoyo, ya que hay aspectos que son, cuando decimos básicos, que quizás la mayoría de algunas cosas las conocemos empíricamente y de repente otras cosas desde la perspectiva o técnica o en base a estadísticas. Disculpen, el día viernes, así un poquito como spam, les mandé unos links ahí. Digo spam porque a veces uno comparte para no perder de repente algo que encuentra y yo sé que ustedes pues saben que intuyen que es un contenido que les va a ayudar y no hice como la introducción, ¿verdad? Entonces, pero bien, estamos en esta línea de contenido Sí. que les llega por ahí es importante para ustedes. Adelante, buenas noches. ¿Quién me saludó? No, solo voy a decirle buenas noches. Ya, María José Núñez. Ah, ok, mucho gusto, María José. Bienvenida. Y es que fíjense que yo reviso de derecha a izquierda porque no puedo ampliar de una vez la ventana al principio porque tengo una lista de asistencia acá en Excel y luego abro el chat, entonces me despliega mi pantalla, pues no es tan grande. Se me dificulta un poco la visión, las disculpas del caso cuando alguien se conecta y de repente no le salude. Yo les agradezco la paciencia. Gracias, María José. Y ahorita pues ya no me aparece nadie más. Son las 21:05. Les voy a decir cómo tengo acá, solo para ratificar. Tengo en pantalla Fátima Guadalupe, que ya le he tomado la asistencia, Scarlett Cornejo, Miguel Alexander, Wendy Yulisa. Tengo a Heidi, que estaba al principio, y Gabriela Teresa. Carlos Fernando se reportó al chat, Joana Raquel. Y en este momento, perdone, ahorita, como a veces hay un poquito de retraso en el chat, ahorita me aparece Jennifer Tatiana, que yo con gusto le voy a saludar y le tomo la asistencia. Gracias por reportarse. Y también Yo Evelyn, también. Eso perdón. es. Yo también estoy en clase. Ah, ok, gracias. Sí, con gusto, ahorita le tomamos. Evelyn Janet. Hola, profe, yo entrando. Glenda, Carolina, un gusto. Listo. Ok, sí, no crean que es tan así como súper turbo acá. A veces el Zoom, de repente alguien dice conectándose y tal vez yo saludo y de repente hay quienes se conectan y ya quedamos ahí todo atrasado. Al menos mi persona, a veces tengo ese detalle, pero aquí vamos poco a poco. Joana Lisset, buenas noches. Gracias por reportarse. Buenas noches, Lick. Un gusto, bienvenida. Gracias. Ok, bienvenida a la orden. Ok. Vamos a ver acá. Se va activando más antes. Ok. Karen Yesenia, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Bienvenida, un placer saludarle. Gracias. La orden, bienvenida. Ok, bueno. Voy a minimizar el chat, vamos a mostrar la presentación. Fíjense que no sé qué les parece, perfecto, porque fíjense que el inbox, como es bien largo el contenido, ¿qué les parece si de repente interactuamos con un repaso
pero también quisiera hacerles como una especie de examen. No se preocupen si de repente alguien contesta mal. Mi objetivo no es tanto pues que digamos, este sabe más, este sabe menos, sino que sí me gustaría validar un poco en la manera que cada uno puede interpretar los que son los conceptos que hemos trabajado. Puede ser que a veces haya un... acuérdense que esto es como la Torre de Babel, que se cuenta en la Biblia, que se cuentan las lenguas, y quizás el lenguaje a veces queda... Y no es que alguien esté equivocado, sino que de repente estamos como en otra línea, quizás por nuestro campo de acción, de repente podemos interpretar alguna cuestión y puede ser de que no esté equivocado, sino que sean conceptos en otra línea de acción. Por eso voy a mostrar primero acá y me dicen quiénes quisieran pasar este filtro, como cuando el teacher decía, vamos a hacer examen oral y así de la nada. No sé qué dice. Siguientes participantes. Yo vi que Yulisa, no me voy a preguntar a mí. Ah, ¿quién se anima? Sí, al menos lo básico, lo esencial me gustaría que quedara marcado para toda su vida y quizás no tantos conceptos que a veces no se logran como visualizar de una vez. Entonces, ¿qué les parece? ¿Wendy está de acuerdo? Me da la señal ahí que vamos con la ametralladora de conceptos básicos, desde el que ya veníamos de marketing digital y lo que es inbound, porque el inbound no termina, quizás pasaríamos un diplomado solo de inbound y al menos lo más básico me gustaría que quede bien marcado y bien digerible para que lo ocupen en sus vidas cotidianas, ¿le parece? Así que Wendy ya le vi yo que si me asintió con la cabeza, ya entrémonos, ¿ok? Wendy Janet, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Un gusto, un placer saludarle. Igual, licenciado, un gusto. A la orden, bienvenida. Ok. Entonces, entremos, le dice, ¿seré yo, señor? Bye. Déjeme una manita levantada, lo que estén primero, que tengan disponibilidad de aperturar el micrófono. Segundo, que sin miedo al éxito, ¿verdad? Participemos, yo solo quiero escucharles, digamos, los comentarios en las ideas que ustedes han logrado imprimir en sus corazones, en sus mentes, y adelante. Así que Joana ahí puso un sticker, un emoticón, pero mire, ya lo quitó. Janine está sin miedo al éxito, así me gusta. Ok, Wendy va a dejar su manita ahí. Solo voy a hablar de cuatro áreas y con esas Sí, cuatro áreas haríamos lo que es un resumen. Ok, veamos. Ta, 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 tan, ta, tan. Solo dos manos, ¿quién más, por favor? ¿Quién más quiere morir en vivo? Evelyn, gracias, Janet y Wendy. Janet. Ok, adelante, entonces con esos cuatro vamos a hacer la primera ronda de preguntas. Fíjense bien, veamos con Wendy, que fue la primera que me dijo que sí. Va. Wendy, según como usted ha logrado comprender entre el outbound y el inbound, ¿cómo me lo puede resumir en palabras propias? ¿Cómo usted lo ha comprendido el inbound y el outbound marketing? ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Cómo nos expresa? Wendy y Ulisa. Vaya. Wendy y Oh, Ulisa, ¿cuál Wendy? perdón, perdón, Wendy y Ulisa. Perdone. Pero puede dejar la mano levantada y participar, Wendy Anet. Perdone mi error, la verdad lo lamento, Wendy, que la. No hay problema. Deje la mano levantada, deje la mano levantada porque vamos a aprender, ¿ok? Y vamos a aprender a conocer nuestro concepto, ¿ok? Así que déjela levantada. Wendy y Ulisa, aclarando, ¿cómo interpreta el inbound y el outbound? Bueno, ok, según la percepción y lo que hemos visto de mi parte a lo largo de esos 2 meses, ¿verdad? Desde el curso de marketing digital hasta este, lo que se ha aprendido, el inbound básicamente se orienta a lo que es lo digital, cuestiones de social media, email marketing, en sitios web, y la cuestión de lo outbound marketing es cuestiones más tradicionales, ya. Que pueden ser como algo que ya se puede ver, digamos, como vallas publicitarias, publicidad en lo más tradicional del marketing. Exacto. ¿Y cuál sería como la salsa picante para poder diferenciar entre
O sea, el concepto que los hace ya para efectos prácticos, ¿cuál es la esencia de cada uno a nivel práctico? ¿En qué se queda, digamos, el lowbone? Cuando yo les decía qué empresas le apuestan mucho al lowbone, qué empresas le apuestan al inbound, o de veras por su tipo de empresa, tienen que ser ya sea ambas partes o solo se quedan con una, ¿cómo lo enfocaríamos? Bueno, yo creería que ahora, bueno, en la actualidad yo siento que la mayoría de las empresas deberían ya estar como enfocadas en cuestiones dirigidas a lo digital, pero siempre tener una parte de lo que es las cuestiones tradicionales. Ambas son como que muy importantes y ambas en un punto se pueden llegar a como complementar. Según también lo que yo he estudiado, siento que a las empresas que vienen desde muchos años atrás, les ha costado un poquito adaptarse a las cuestiones digitales por su tipo de mercado, porque son segmentos como muy diferentes los de años atrás con los de la actualidad. Entonces, yo siento que las empresas demasiado antiguas sí les ha costado un poquito, pero las que han crecido en esas últimas décadas, sí se han adaptado bastante a lo que son las cuestiones digitales. Ok, Lee. adelante. Bueno, una opinión. Bueno, yo entiendo que en Bow es cuando los consumidores buscan a la marca y el out es cuando uno va atrás los consumidores. Siento que ese sería como que más fijo en la. Bueno, así es lo que yo entiendo de la diferencia entre ellos dos. Ok, Evelyn Janet. Exactamente, combinando ambas ideas. De hecho, es más como el lowbone, como dijo muy bien Wendy y Yulisa, el marketing tradicional es el marketing de batalla, que ha venido pues de décadas en décadas y obviamente se enfoca a las de consumo masivo, porque muchas veces hay productos que no son diferenciados y que realmente se valen de eso, porque ahí lo que están haciendo es compitiendo marcas grandes que prácticamente quieren pues acaparar mercado. Por ahí sería la parte intrusiva que tiene el lowbone, es decir, que muchas veces no estoy como muy interesado en la publicidad, pero tiene que salir porque hay una pausa comercial y tengo que escucharla, es decir, más intrusivo y como complementamos con Evelyn Janet, es más de que andamos persiguiendo a los clientes. Y el inbound, tengo que enamorar, es decir, le van a hacer a la persona porque algo de mi contenido es el que le ha despertado un interés. Ojo, un interés, me quiere conocer y ahí empieza la parte de la interacción. Y en pocas palabras, pues el lowbone, ¿se acuerdan que decíamos las características? Es unidireccional, es decir, yo lancé el mensaje, espero que mucha gente lo vea, no sé quién, si son chicos, grandes, personas adultas, de qué estrato social, es decir, pues queda muy ambiguo, ¿verdad? Esa publicidad. Y ahí hay una característica que no sabemos qué está opinando la gente o qué está percibiendo. Como este ejercicio que yo estoy haciendo, estamos haciendo un inbound, se puede decir teaching, ¿verdad? Estamos haciendo una dinámica de que yo no solo me voy a quedar, ya estuvo, ya lo dije y yo sé que ya entendieron. Es decir, como cuando los creativos decían, este es el mensaje que voy a transmitir con esta campaña y démosle y va a sonar en radio, en televisión. Entonces, esos son elementos que me siento contento de que era lo que espero yo, que sean los conceptos que se entiendan, ¿okay? Que comprendamos. Así que vamos bien y creo que se complementaron, como dijo Evelyn, está ese toque de que la gente tiene que venir a mí, ¿okay? Entonces estamos bien, hemos pasado con un 20 la nota de la primera parte. Ok, excelente. Entonces ahí está la diferencia en inbound y outbound. Ok, ahora veamos con Wendy y Janet, porque ahí cometí el error de no explicar que eran dos. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Veamos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, al menos de las dos que son en tema social, digamos, Instagram. Y lo que es Facebook, ¿se acuerda, Wendy y Janet, cómo mencionábamos qué es lo que valora el algoritmo entre, por lo menos entre esas dos, porque todas tienen cierta como característica para que el algoritmo les reconozca? ¿Se recuerda cuál era como el concepto
que reconoce en ambas, digamos en Instagram, que es lo que valora el algoritmo, y en Facebook. ¿Sí? Wendy, Janet. ¿O cómo usted lo interpreta y qué comentarios nos puede dar al respecto? Me repite la pregunta, licenciado, que no le comprendí muy bien. Vale, veamos lo siguiente. Estamos hablando de, como nosotros vimos en el posicionamiento de los motores de búsqueda, yo les explicaba que cada red, o puede ser que en esa ocasión quizás algo pasó, ¿verdad? Pero yo mencionaba que el algoritmo en cada red funciona diferente, es decir, tiene un rango de valor en el contenido de cada una. O sea, ¿cómo usted lo ve? El Instagram, ¿qué valora más? Y el Facebook, ¿qué valora más? Como motores de búsqueda. Ellos tienen sus motores de búsqueda y valoran totalmente diferente entre cada red. O dígame cómo usted le interpreta la pregunta, puede ser que no esté siendo muy, muy, muy Oh, claro. okay. Sí, le comprendía. Okay. Vaya, yo creo que en Instagram son como para vivir la imagen del producto. Creo que se valora más con imagen, obviamente, ¿verdad? Y Sí. menos descripción. Pero en Facebook va más detallado como la descripción y también la imagen, pero es como más completo, siento yo, el Facebook. O sea, aunque las personas hoy en día creo que ocupan más el Instagram para pues vender, ¿verdad? Pero Okay. siento que hablando en inbound marketing, quizás se valoraría más, bueno, todas las redes sociales por igual. Okay. Excelente. Muy bien. Sí, resulta de que si hablamos del Insta, acuérdense que ambas han ido transformándose para que también nos pongamos en contexto. En un momento, Instagram estaba enfocada a los filtros. ¿Ok? Y Facebook está enfocado a encontrar amigos que en algún momento los conocimos, del trabajo, de estudios, etcétera. Pero se ven que cuando ya empieza la parte comercial a tomar auge, entonces es ahí donde tienen que los programadores ver cómo va cambiando se va transformando. Es decir, lo siguiente, fíjense bien. Resulta de que Instagram está valorando en un momento del transcurso de su desarrollo esa parte, el uso de los filtros, las imágenes, es decir, como pincelada a la gente al ver una fotografía, generaba una interacción. En el Facebook la gente anda buscando, como les repito, interacción con personas que obedecen a ciertos intereses, a ciertas temáticas, y ambas obviamente están como una red social. Entonces, luego que se hace como un benchmarking, digamos, el Instagram ve a YouTube como un generador de contenido en video, entonces dicen ellos, no le voy a copiar a YouTube al 100%, porque ellos son una plataforma bien clara que es un canal, como un canal cualquiera que dice canales 246, canales XYZ, que tienen contenido y sabemos que es un canal específico de reproducción de video. Entonces viene Instagram y toma, en este caso, los reels, y prácticamente están haciendo esa como micro video para ponerle un poco más de sazón, sin perder, pues, si ustedes se fijan, lo que tiene de característica el Instagram para darle, pues, su toque personalizado, es decir, rápido. Práctico y que sea pues complementario a la imagen. Luego nos damos cuenta que también Facebook empieza a la interacción en esa línea de videos cortos. Ahora, ¿a qué llegamos con esto? Que en realidad lo que se va a seguir valorando pues en Instagram es el tema de que sea espontáneo. Ojo con eso, video espontáneo. Eso quiero que tengamos bien marcado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos mucha producción, no estoy diciendo, ojo con eso, no me vayan a malinterpretar, pero quiero que entendamos esto, que el Instagram, esa es la esencia, es decir, algo instantáneo, algo que nace y que si bien es cierto, pueden hacer uso, no les digo que no vayan a hacer uso de quizás alguna forma de ponerlo bonito el video, pero es más natural esa parte de lo que es el video pues sale y espontáneo, natural y que la gente lo percibe bien como algo no muy plástico o muy fingido. Entonces, eso es lo que quiero que veamos. Luego, pues el Facebook, ¿qué pasa? Tiene el tema de los reels, pero también, ojo con esto, en todo eso, fíjense que cómo se va haciendo entre redes, están viendo qué está haciendo él sin perder la esencia.
Y ojo con esto que voy a decir. YouTube se mantiene él en su línea de producción de contenido, específicamente de todas las líneas que ya sabemos nosotros, las, que ya le voy a hacer la pregunta a Yanine. Pero quiero cerrar con esto. Luego, fíjense bien, yo no sé si algunos estaban enterados, pero viene y aparece TikTok haciendo un híbrido, fíjense bien, tomando las ideas de lo que son las esencias de estas redes sociales y dice, ok, no le puedo copiar a YouTube, no le puedo copiar a Instagram, no le puedo copiar a Facebook, todo, pero sí le voy a agarrar las ideas y de hecho les invitaría, les voy a mandar los links si quieren estudiar, en la, hay una universidad de TikTok latinoamericana, yo ya me inscribí la semana pasada y no puedo ser egoísta, les voy a mandar los links, no vale, no vale, no vale, por el momento no vale un costo, ¿verdad? No se me vaya a preocupar, pero sí es interesante porque justamente lo que uno a veces intuye como mercadólogo es que estas marcas no están diciendo, hey, solo yo voy a hacer lo mío. No, yo estoy viendo aquel, agarraron de YouTube, que es un canal exclusivo de video, tomaron la parte de tribus, de comunidades, que en un momento yo les expliqué esa parte, las tribus, tomaron de Insta la parte de, también de filtros, porque no me van a negar ustedes, que TikTok no tiene la parte de los filtros, de audios y todo. O sea, es decir, ellos vinieron y dijeron, ok, pongámosle a esta gente lo que es el estudio de TikTok dentro de la plataforma para que ellos no, no pierdan tiempo en andar buscando un audio. O sea, le instalaron, si ustedes son pues bastante perspicaces, ¿verdad? Se van a dar cuenta que le instalaron un Adobe Audition prácticamente en miniatura para los que son productores de contenido, le colocaron Adobe Audition, un micro, el Vega Studio para los que producen video y de todo. Entonces, a qué aterrizamos esta idea? Que Facebook siempre sigue siendo las comunidades, las tribus que están con intereses comunes. El Instagram siempre se mantiene, si bien es cierto, se hacen tribus de Instagrameros, pero tiene una característica fundamental que eso también les voy a dar el dato ahora, que es un público más juvenil, ¿ok? Esa es la diferencia. Se estima de que un porcentaje menor, entre los 35 para abajo, desde incluso preadolescentes, adolescentes, están en esos nichos del tema de Instagram y que prácticamente era la antesala a lo que es el TikTok, porque si ustedes se fijan, los trending que hacían los jóvenes, ya hoy pues TikTok lo que hizo fue ofrecer lo que aquellos estaban generando con videos naturales, videos sin producción, ya el TikTok pues se los ha puesto ya con sus filtros, con sus audios, y vemos que están esas, esas líneas, públicos jóvenes, públicos que están en unos rangos de edad totalmente en un círculo específico, y que al final lo que va a buscar el algoritmo es que estén, digamos, con intereses, pues, particulares. Y cierro con esto, el Instagram fue como el precursor de la parte, aunque todos utilizan los hashtags, pero se puede decir que Instagram estaba pues en esa línea, haciendo como, era donde si ustedes se fijaban, ponía infinidad, hasta 10, 40 hashtags, y él le ayudaba a generarle esa búsqueda a través de esos hashtags. En cambio, Facebook estaba un poco más como puntual en un par de algoritmos parecidos al motor de búsqueda de Google. Entonces, por ahí estaría, ¿verdad? Que hagamos de referencia entre Facebook, Instagram y en este caso TikTok, que está ahora, pues, no se les va a olvidar pedirme el link, ahí al WhatsApp se los voy a compartir, ¿ok? Así que eso sería, Wendy y Annette, el aporte para esta reflexión que estamos haciendo. Y Yanine está bastante, espero yo que sea bastante fácil. ¿Cuáles eran los cinco tipos de contenido que nosotros vamos a considerar para poder hacer nuestra cartelera o nuestro plan de contenido anual, mensual, semanal? Adelante, Yanine. Contenido más que todo para las redes sociales, estamos hablando ahorita, ¿verdad? Sí, Que sería correcto. Como no hicimos sé si un cuadrante y después le agregué una letra más. Le voy a dar pistas. Anotamos dos letras parecidas, dos y dos, y una rematamos. Pero igual, puede ser de que en esa sesión
de repente no lo apuntó Sí. tal cual. Sí, de hecho hubo una sesión que creo que recuerdo que por cuestión de trabajo tuve que salirme antes, no sé si pueda que sea en esa, pero en base a lo que, bueno, hemos aprendido incluso en la anterior sesión, creería que siempre tiene que ser de entretenimiento publicitario, porque tenemos que dar a conocer lo que estamos realizando, no podemos subir un contenido diferente a lo que es nuestra marca, ¿no? Sí. Informativo, porque tenemos que dar una información, entonces a ley tenemos que explicar sobre lo que estamos haciendo, ir actualizándonos con respecto a las tendencias y al otro sí, ya no sé, eso creería que serían Tranquila. al menos los que yo Vale. creo, no sé si Sí. estoy equivocada. No, ya me dijo dos. Solo lo vamos a Te dijo publicidad y actualización, es decir, innovar, ¿verdad? Estamos bien. Ahí sería para los demás que, bueno, todos han estado conmigo en los dos cursos, ¿verdad? Pero vamos a hacer un feedback. Los cinco, yo les puedo decir que hagan una matriz de cuatro y ese lo agregan como una cabecita. Si quieren hacer un muñeco como una cruz, pueden colocar las dos E, entretenimiento, educación, inspiración, información, para quienes llevan apuntes o de repente se fue esa idea, es porque esa es la base de los contenidos, en qué línea voy a atacar, entretenimiento, educación, inspiración, información. Ustedes lo pueden cruzar como quieran, lo importante es que no se pierda esas características del tipo de contenido y podemos colocar un círculo como un muñequito, ¿verdad? La cabecita, que sería el de ayudar, es decir, cómo ayudamos, es decir, la gente a veces, ese lo agregué yo. Porque es cierto que con contenido educativo estamos ayudando a la comunidad, pero ayudar era la que yo les comenté que a mí me ha funcionado mucho, por lo cual tengo como presencia digital, servicios sociales, la parte de algo que ayude a la tribu, que no necesariamente les decía yo sea de mi rubro, y que hago como ese espacio para poder dar la ayuda, ¿ok? Ahí sería la. Y gracias porque sí dijo, quizás cuando dijo publicidad, estamos hablando pues de inspirar, es decir, un contenido publicitario que inspire. Y cuando dijo actualización, sería la parte también de en información, es decir, estar actualizándonos para que esa información también sea bastante fresca y que la gente vea que estamos al día con las tendencias. ¿Okay? Eso sería, le agradezco, Janine. Entonces, Evelyn, para cerrar por ahí, solo me gustaría que me dijera, estuvimos hablando acerca de los motores de búsqueda y el SEO sabemos que es como quizás un dolor de cabeza, quizás, y decíamos el SEO y el SEM. No sé si usted tuvo la oportunidad cuando me preguntó, si no mal recuerdo, Heidi creo que me preguntó, para que vean que no me fallo en este ratito. Hay días que estoy convulsionado, pero yo me acuerdo que Heidi preguntó, Eli, ¿cuál es la diferencia entre SEO y SEM? Hay unas palabras un poco engorrosas, puede decirlo como suene, para ver si quedó claro esa parte. SEO y SEM, ¿cómo las describimos las tres letras o qué comprendió Evelyn Janet del concepto SEO y del concepto SEM? Hola, hola. Hola, solo me recuerdo de SEO, la verdad, que era lo de optimización para los motores de búsqueda, que era lo que mejoraba nuestro sitio para poder atraer a los visitantes y nos daba los ejemplos, como estaba en el caso de Google, que podíamos hacer ahí lo de las palabras clave y todo para introducirlos a nuestro negocio. Pero de SEM, sinceramente, no me acuerdo. Va, Yo okay. puedo opinar de SEM, porque a veces en la clase venía en el bus. No, no se preocupe, no lo hago para que quién sabe más, quién sabe menos, solo para ver si estamos en sintonía con el contenido y que se entienda lo que se tiene que entender. Así que no se preocupen. No sé si alguien iba a opinar. Glenda, adelante. Recuerdo que el SEM, según lo que dijo usted, ¿verdad? Es que es lo mismo, pero el SEM se basa en publicidad, ¿ya? O sea, en el caso del, ¿cómo que se llama? Del SEO.
es orgánico y es en base Exacto. a atraer a la gente, al público de forma orgánica. En el cambio en SEM ya es específico junto con el anuncio, ya es pagado. Y Okay. en el SEM, y en el SEM, en el SEO, no, en el SEO es de forma orgánica. Bueno, según lo que yo Exacto, entendí, ¿verdad? exacto, exacto, tranquila. Muchas gracias, Glenda. Ok, vamos a hacer un feedback. De hecho, fíjense que estoy reforzando esto porque como son el ABC del inbound y de hecho el tema de ahora son aspectos básicos, pero no puedo darles quizás el complemento si tenemos algún cambio de alguna información respecto a lo que es el tema que vamos a cerrar ya en la siguiente parte para llegar a las 10 p.m. Solo permítame que me gusta también interactuar acá en el chat. Hay quienes de repente se conectaron y perdone que ya había cerrado el chat, pero ahorita saludo a Josué Manuel. Gracias por reportarse, Josué. Un gusto. Y vamos a ver, permítame, vamos a ver los comentarios. Solo voy a anotarlo en la asistencia para que no se me queden sin su asistencia, Josué Manuel. Y dice él el comentario en el chat para que estén ustedes ahí escuchando también. Dice, a veces lo sencillo tiene más aceptación. Excelente. Me imagino que era por el comentario de Instagram. Y dice, la metodología Zen es la analógica sin pagar publicidad o estoy mal. Va. Qué bueno, porque aquí vamos a aclarar eso. Siempre, esto es como el talapo y el trogón. Les va a dar risa porque quizás a veces uso ejemplo un poco raro yo, ¿verdad? Pero no les ha pasado cuando le dicen, mira, ahí va el talapo. Y es el trogón. A veces otro dice, mira, ahí va el trogón. Y es el talapo. No les ha pasado. Póngame unas risitas ahí, por favor. Sí, es que pasa lo mismo con el SEO y el SEM. Se parecen un poquito. Glenda, excelente. Gracias por la carita risueña. Es cierto, el talapo y el torogó, pero eso lo veremos en clases de taxonomía animal del Salvador. Ok, fíjense bien. Específicamente, las palabras, como quizás lo primero que cuesta es lo enredado. No nos confundamos porque la S y la, fíjense bien, la S y la E siempre va a ser lo mismo, search engine, es decir, motor de búsqueda, search engine, motor de búsqueda, para que hagamos lo complicado, lo hagamos más fácil. ¿Estamos bien? Carita feliz, sí, estamos bien ahí para que el talapo, yo les voy a decir cuál es el talapo y cuál es el torbo. Search engine, la S y la E siempre va a estar. Ese es search engine, es decir, el motor de búsqueda, es decir, esa es la esencia de SEO y el SEM. Ahora tiene la diferencia. La O es optimizer, es decir, la optimización, y el M es marketing. Entonces, ahí viene donde Glenda muy bien lo dijo, es cuando pagamos, como les decía yo, ya las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, todas, pero en este caso les decía que las únicas, ojo con esto, las únicas que por el momento manejan ads es prácticamente el Facebook, el Instagram y el Google, porque el Google empezó con las páginas web a optimizar las palabras clave, ¿okay? Y muchas empresas las compran porque sus productos van de esa marca. Cuando alguien dice pan integral, entonces si es una marca grande, como dicen los españoles, le cuesta pasta diaria, mensual, semanal, está haciendo SEM para que tenga reservada y nadie más, pague o no pague, nadie más va a poder hacer uso de esas palabras clave que son de uso común. Uno dice, pues sí, si el pan es universal, pues sí, pero si esta empresa ha pagado por SEM, él ya está invirtiendo un presupuesto y están reservadas para que siempre estén posicionadas en su página. Ahora bien, ¿qué pasa con el que lo hace un buen SEO sin necesidad de pagar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que no pueden hacer las marcas, lo que sí podemos hacer los pymes, por eso quiero que quede bien claro. Nosotros sí podemos, por ejemplo, yo, créame, yo no he pagado por aparecer en Google, pero sí estoy en todas las plataformas, siempre estoy generando contenido, al menos en mi diario vivir. No lo hago tal vez como una marca que está al 100%, pero siempre estoy activo, siempre estoy presente y estoy optimizando. ¿Cuál es mi estrategia? Por eso quería que quedara claro. ¿Cuál es mi estrategia? De las 5, siempre ayudo, ¿ok? Entonces mi contenido siempre está ayudando a los diferentes escenarios. Yo ya les comenté que ayudo en temas, por ejemplo, iglesia, temas
cualidades, temas con la comunidad, amigos, etcétera. La otra, de repente, en un momento les comenté que tenía temas de inspiración y estuve por mucho tiempo, tuve una página de inspiración, es decir, de motivación, que les dije yo, eso se los conté, era de personas con deudas, con depresión, era, no era psicología, pero era a inspirar, ¿verdad? Que las personas poder levantarles el ánimo. Entonces, el SEO prácticamente, esas son las diferencias, contenido que ayuda, contenido que educa, contenido que inspira, contenido que informa, porque eso también yo lo tengo de estar ayudando yo en la comunidad. Si hay una venta de carne, ahí les hacemos publicidad. Si se va a caer un rótulo, una valla publicitaria, etiqueto a la alcaldía, etiqueto, etcétera. Entonces, siempre estoy generando, quizás no muy recurrente, pero contenido que la gente lo comparte. Entonces, ¿qué es lo que va a indexar en la página? Por lo menos a mí va a decir, estoy etiquetando una alcaldía, una ONG, o depende de la temática, pues ahí estamos interactuando. Y eso lo optimiza como contenido de valor y que sí le importa a la comunidad. Entonces, en resumen, el SEO es a largo plazo, se tiene que trabajar bastante, es orgánico, porque ahí es donde también puede haber la confusión, que porque tiene la letra O, es orgánico y que por eso tiene la O, es optimizar. Entonces, para aterrizar, pues para que el SEO quede más que claro, tiene tres aspectos. Lo primero, que se comparta contenido bastante recurrente, eso es lo primero. Segundo, que sea bastante compartido. Y tercero, que la gente pues lo valore a través de las interacciones de manera positiva. Esas serían como las tres características para que mi contenido sea bastante óptimo para los motores de búsqueda. Y en el otro, es más a corto plazo, se ocupa el SEM para campañas pues de corto tiempo, en el cual yo asigno un presupuesto y yo quiero en tanto tiempo obtener ciertos resultados. De hecho, si no me falla el foco, no sé si con Janine o no me acuerdo a quién le hice la propuesta de que le dije yo, mire, necesito dos prospectos para cierta plaza laboral y empezamos a hablar, ok, está bien, se los vamos a conseguir. Pero luego le decía yo, mire, le voy a pagar, si usted me lo consigue para mañana, le voy a pagar 10 o $20, no recuerdo la cantidad, pero hicimos ese ejercicio y vimos que se agilizó el proceso porque pusimos un tiempo de un día para otro, es decir, par de horas, pero hubo una paga propuesta para que esta persona me ayudara a mí en la búsqueda de esos prospectos. No sé si se acuerdan de ese ejemplo y que me compartan para que veamos la comparación entre el SEO y el SEM. Janine, ¿no fue con usted? No, yo creo que fue con el otro niño Con de los chelitos. El Chelito, Ernesto, ¿verdad? Ajá, Y me yo creo que con, extraña. O fue una chica, no me acuerdo, fíjense que yo, tantos alumnos, pero alguien fue. La cosa es de que cuando yo le dije, mire, le voy a depositar, deme su número de cuenta y usted me consigue dos prospectos calificados, y ya le di las características del perfil, yo quería dos personas, le dije yo, dos meseros, si no me recuerdo. Y salió rápido, sí, me dijo, yo conozco a algunas personas, sé que era una chica, si no mal recuerdo, y excelente. Entonces hubo una generación de leads, o sea, el leads es que hay una calificación de prospecto, hay una puja, ¿verdad? Por eso dice el Facebook la puja, es decir, cuánto se pone sobre la mesa para que él realice esa búsqueda y lo más pronto posible. Entonces lo mismo funciona con las campañas, asignamos un presupuesto y ya los perfiles calificados. Aunque también les decía que no se confundieran, que a veces se hacen, también una persona me dijo, mire, pero yo he pagado y no he visto resultados. Yo le decía que sí, ojo también de que a veces se puede estructurar la campaña pagada, pero si no se utilizan, en este caso, la segmentación correcta, les decía yo de que también puede quedar ese dinero, quizás no malgastado, porque no, yo siempre digo, a veces se gana y a veces se aprende. Es decir, no necesariamente vamos a perder, sino que vamos a ganar experiencia en qué no invertir o lo que voy a invertir, cómo lo tengo que invertir. Así que cerramos con SEO y SEM, así que me ponen carita triste, que alguien se me ha quedado con un enredo, porque a veces uno por querer decir algo que quede claro, como que de repente nos podemos enredar más. Así que carita triste, si alguien se quedó más confundido,
Ese es mi interés, que no tengamos dudas para seguir avanzando en la parte del limbo que a mí me ha tocado darles. Así que veamos o me ponen unas manitas de like para ver quiénes están de acuerdo, que se sienten bien, se quedó claro. Me ponen un like por ahí. Y si alguien se quedó, no se preocupe, póngame carita triste porque puede ser que no estuvo en esa clase o iba de camino para el trabajo. Tengo unos likes de Karen Yesenia, muchas gracias, María José, Glenda Carolina, no las bajen porque te alegra uno de que pues bien, bien mal. Joana Lisset, Glenda, Wendy, Janet. Queda entonces totalmente claro el CEO y el San Miguel, excelente. Ahora bien, los que no levantan, me imagino que van en camino todavía. Ok, tengo tres, cuatro, no me las bajen, por favor, para hacer un sondeo del de participantes. Carlos Fernando Lai, Glenda también, Gabriela, Joana, Fátima, Blanca, gracias Blanca, y aprovechando le vamos a tomar la asistencia. Evelyn Janet, Janine ya la había levantado, y Miguel Alexander. Ok, gracias. Y Wendy Paola, no sé si me va a dar un like o una carita triste. No se preocupen, que yo no voy a poner a llorar, voy a decir algo, estoy haciendo mal y lo tengo que mejorar, ¿verdad? Y una mala quizás a veces comunicación de mi parte y pues tengo que corregir. Ok, entonces, carita triste. Seguimos entonces, va. Pues ahí tenemos SEO Zen, tipos de contenido. Veíamos también la parte de las redes sociales. Fátima Balú me regaló un like, muchas gracias. Ahora bien, yo estaba haciendo permítame, aquí hay un comentario, perdone. Solo me dice José Manuel porque él me estaba diciendo si estaba bien o mal en el chat. No sé ahora si me escribe en el chat para ver si hoy sí ya está claro. Ya se niveló. Vaya, dice Karen Yesenia, un tip para diferenciarnos que utilizo personalmente es que en Zen, la M la tomo como money y me ayuda a recordar que se paga. Y SEO sería lo contrario, no pagado y posicionamiento orgánico con palabras clave. Muy bien, es válido, por supuesto. Me llega, money. Ok, dice José que sí está bien, excelente. No, tranquilo. Para eso, pues. Sentimos que estamos en este mundo para poder ayudarle en lo poquito que sabemos. Muchas gracias, Josué. Bueno, entonces le damos rienda suelta a unas métricas básicas que es de las redes sociales. Algunas quizás ya las dije porque yo siempre vuelvo a repasar el contenido y lo adapto de acuerdo a los cambios que hay, porque no crean. Otro reto es, como dijo Yanine en sus comentarios, la actualización constante. Resulta de que a veces muchos marqueteros dicen, hey, pero esto ya el algoritmo no lo valora. ¿Por qué? Porque hay varias cosas. De repente ellos están detectando algunas oportunidades de negocio, porque pues sí, lo orgánico obviamente siempre es lo mejor, pues, que nosotros generemos. Y pagar. Sin embargo, pues ellos están viendo también cómo de repente hay una brecha para ver cómo monetizan, porque de eso viven también las plataformas y tienen que ir buscando formas de ellas también de monetizar. De hecho, Twitter ha hecho un gran impacto con la nueva compra, nueva persona que es ahora la titular, ya sabemos bien. Y han habido despidos, etcétera. Pero bien, gracias por su comentario. Fíjense que voy a adelantarme acá una parte especial. Fíjense bien. Expandir los esfuerzos de marketing. Hay que generar reconocimiento y un recurso clave. Para quienes vienen del mundo del marketing, sabemos de que hay diferentes definiciones. En resumen, Kotler decía de que es la forma de administrar los mercados y que entre ambas partes, es decir, entre clientes y marcas o empresas, ambos obtengan pues lo que buscan a un precio X, ¿verdad? Y que queden satisfechos, es decir, el cliente tiene necesidades, hay que satisfacerlas, ¿ok? Desea lo que sea, el producto que sea. Yo lo que recomiendo, por eso les digo, quienes vienen del marketing o algunos son empíricos emprendedores, ¿qué ocupo yo? Yo siempre ocupo para hacer un buen marketing
Yo me baso en la pirámide de Maslow y yo he hecho mis propios como esquemas, y de la pirámide de Maslow he sacado por tipo de empresa. Es mi, como dijo la compañera Karen, Yesenia, ella tiene sus apuntes. Si gustan, pues los apuntan como yo lo veo. Yo hago una pirámide de Maslow para ver en redes sociales quiénes están en consumo masivo. Si ustedes se fijan, yo lo hago en mi estilo. Yo en la pirámide digo necesidades fisiológicas, ¿verdad? Ahí pueden entrar diferentes rubros, consumo masivo. Sabemos que entre las necesidades fisiológicas están prácticamente las partes de alimentación, ¿verdad? Están las partes de dormir. Uno puede decir, dormir es una necesidad fisiológica, el cuerpo necesita descanso. Entonces, ahí pueden haber diferentes rubros, tanto de consumo masivo, pueden haber empresas segmentadas. Y esa es mi metodología. Y de ahí voy escalando hasta las necesidades de seguridad, las necesidades de estima, las de autorrealización. Y a cada uno usted puede hacer una forma de irles asignando como nombres de empresa, tipos de mercado a los que están. Y así pueden generar su contenido de acuerdo a esas necesidades. ¿Por qué? Porque ojo con esto que voy a decir. Porque es otra herramienta que yo ocupo para la parte de redes sociales. Yo ya sé que el neuromarketing también es una forma. Les invitaría a que sigan a Jürgen Klaris. Él tiene mucho contenido de neurociencia. Él abarca necesidades fisiológicas, cómo ellos han logrado hacer buen marketing sabiendo cuál es el código por cultura. Él ha estado en todo el mundo haciendo estudios de mercado y él decía de que por cuestiones culturales el código de producto ellos han codificado en varios mercados como por código. Es decir, ¿qué significa para un asiático X producto? ¿Qué significa para un latinoamericano? ¿Qué significa para un norteamericano? Ellos han descubierto ciertos códigos de conducta, en algunos casos por necesidades fisiológicas, otros por necesidades de autorrealización. Entonces, esa escala de Maslow, Abraham Maslow, fue un psicólogo pero que también ayudó mucho en el ámbito empresarial. Entonces, les resumo que en las estrategias de redes sociales, yo cuando desconocía de neuromarketing y algunos códigos de la neurociencia, por ejemplo, yo les expliqué no sé si lo hice en esta ocasión un poco más extenso, el principio de los tres cerebros. Ahí le enseña cuáles son productos que son para la parte fisiológica. Es el cerebro como animal, es decir, el cerebro primitivo. Luego la parte emocional tiene que ver con el cerebro que se llama límbico y la parte del córtex, el cerebro racional. Entonces, por escala de Maslow, ahí se puede ver que hay productos que son instintivos, siempre van a estar en la parte más baja, es decir, a veces no se necesita mucha sofisticación de mi mensaje. Luego algunos se van a, es decir, en algunos productos va a tener más impacto las emociones que la razón, y en algunos otros productos va a tener un poco más la razón que la emoción. Entonces, por ahí vamos. Y de hecho hay un tema cuestionable que tampoco quisiera causar polémica acá, pero casi siempre ambos somos límbicos. No van a creer que el hombre y la mujer, solo la mujer es más emocional. Lo que se diferencia es que pues la mujer siempre va protegiendo la tribu, tiene un poco más de sentimientos nobles, más de protección a la. Esto lo dice la neurociencia, ¿verdad? Entonces, por eso hay ciertos productos que se venden más para el género femenino y otros más al género masculino. O son los mismos productos para hombres y mujeres, pero haciendo uso de neuromarketing, puedo utilizar mi mensaje en base al código psicológico, al código de neurociencia, que obedece para hombre y para mujer. Y si gustan, pues solo para ponerles en contexto, haciendo uso de estas estrategias en redes sociales, no es que les esté revelando algo mío, porque eso ya está. Jürgen lo que hizo, retomarlo de neurocientífico aplicado al marketing. Por ejemplo, veamos acá. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Heidi, y para que veamos, ella va a expresar. O hagamos algo mejor, porque si lo decimos, alguien va a decir, no, ya lo dijo Heidi, hagamos una cosa, escríbame en el chat solo dos cosas por las cuales usted ha escogido la marca de celular
que tiene en este momento. Solo me dice la marca, no me dio el modelo, porque solo me dice marca tal, y por dos aspectos que usted ha comprado, me dice Heidi y Valkyria, me dicen para que les ponga en contexto de la neurociencia, y me lo escriben ahí en el chat o en el WhatsApp. Dígame dos cosas por las cuales usan la marca que tienen, Heidi y Blanca, solo póngame marca tal y por las dos razones por las cuales usted usa esa marca. Luego me puede ayudar Miguel, si gusta, si puede, si no me dice que no puede, no hay problema, y me puede ayudar Miguel y Carlos Fernando. Los teléfonos, la marca y por qué usa esa marca. Y vamos a ver ahí, según la neurociencia, que no se equivoca, y vamos a ver el contexto. Así que les pediría que me ayuden para que lo tomemos en cuenta en nuestras campañas de marketing digital. Vamos a minimizar acá, vamos a ver los comentarios. Espero esa lluvia de comentarios. No sé si los hacen en el chat de Zoom o me escriben al WhatsApp. Okay. Dígame la pregunta, que no me quedó bien claro. Vaya, dígame la marca de celular que usted compra ahorita, solo va a decir la marca y dos características por las cuales a usted le gusta. ¿Por qué lo compra? Vaya. Ok, ya tengo el primer comentario de Carlos Fernando. Vamos a esperar el compañero Miguel. No sé por qué él me viene a la mente algo ahí que. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Ok, Ok, ya tengo dos comentarios: una chica o un chico. Vamos a leer. Carlos Fernando, Xiaomi, ¿por qué calidad y precio? Son lo mejor del mercado. Excelente. Calidad y precio. Y son lo mejor en el mercado. Xiaomi. Blanca dice, Samsung es por fidelización con la marca y los productos son de buena calidad y rendimiento. Excelente. Vamos a ver qué más. Ok. Ay, Miguel. Ok, esperemos ahí a la otra compañera. iPhone, me gusta su presentación. Miguel está escribiendo acá su presentación y también son óptimos para un uso normal del día a día. Ok, excelente. Ok, ¿qué me falta? Heidi, no sé si puede, si no me dice, no hay problema, porque ya estamos casi en cierre de la noche. Vamos a esperar acá, si no, pues no se preocupe, solo me notifican. Listo, vamos a ver si escribe al WhatsApp acá. Ok, si no, pues alguien voluntario de las chicas. Evelyn Janet, con gusto puede escribirnos ahí. ¿Por qué compra la marca? ¿Qué compra? ¿Cuáles son las dos características que le hacen comprar? Ok. Entonces, esto lo estamos haciendo para que veamos que el marketing tiene que ver con necesidades específicas. Y también, pues, por eso las marcas son reconocidas por esas entidades. Por eso decía Maslow. Vaya, fíjense que bueno, también va a escribir Evelyn Yandit. Mire, eso yo la apoyo. Por cierto, me han dado ganas de vender el Huawei porque ha entrado en una cuestión, justamente por lo que acaba de decir Yandine. Ya estoy pensando en volver a Samsung, o ya me está dando ganas con el comentario de Carlos de pasarme hacia Xiaomi, fíjense.
que por años yo fui, bueno, de hecho, yo fui por en la época antigua, ¿verdad? Desde el Nokia 915, por el año 98, 99, etcétera. Pero bueno, en resumen, acá he tenido una mala experiencia. Y si no me equivoco, y me dice ahí Janine, desde la Apps Gallery, desde ahí tenemos un problema y que los que somos clientes de Android nos hemos visto afectados, por lo menos yo les comento en contacto, malísimo, porque me los borra, aunque yo los tengo registrados en mi nube de contact, de mi cuenta de email, pero he tenido muy pésima experiencia. No sé si me confirma Janine mientras. Voy viendo acá los comentarios, Xiaomi, ya tenemos dos Xiaomi, calidad y resolución de la cámara, almacenamiento y precio excelente. Okay. Y dice, atender esta marca solo se vincula a la cuenta de Xiaomi al ingresarse siempre. Ya aparecen todas las apps, excelente. Soy Manuel, calidad, precio, buenos teléfonos. Una anécdota jugando con mi esposa. Pero espere, no sé si. Obviamente creo que sí, vean que cuenta la anécdota ahí para que la compartamos. Solo me pone sí. Xiaomi, Manuel. Le damos, va, chivo, si me da el éxito. Dice de que reventó la pila y no le pasó nada. Excelente, qué bueno, qué bueno. Ya me ha aventado fresco. El teléfono, excelente. Ok, sí, para mí era excelente. Yanine dice en todo, pero hoy sí la regamos. Confirma lo mismo, Wendy y Ulisa, lo que estoy hablando, que es una pasada ahí con eso de que yo he perdido, no es que los haya perdido, pero después quedo adivinando y me da una gran vergüenza cuando la gente me escribe algo, o sea, yo ya los he registrado y de repente me dice la gente, soy fulano, soy fulano. Perdone, le digo, pero este teléfono yo los tenía registrados y bien feo se siente. Usted tenía problemas en esa Y línea. pasa también lo mismo con las fotos. Me pasó recientemente que me cambié. Siempre sigo con Huawei, pero tenía mis fotos en mi micro y me la borró. Entonces me tocó quitarle la micro SD para que no me termine de borrar todas mis carpetas. Ok. ¿Será que ahí los chinitos no están ahí haciendo algo con la información? Ok. Bueno, yo no sé, pero hay un comentario acá porque ya casi vamos aterrizando. Fíjense que yo no sé si lo, espero no malinterpretar, pero dice, igual Huawei era lo mejor, pero también dice que está decepcionada con Xiaomi. ¿Qué pasó ahí? Porque empezamos con aspectos positivos del Xiaomi. Yo analicé, dice que era lo mejor, quedé decepcionada. No sé si con las dos marcas le entiendo yo, porque con Huawei y con Xiaomi. Y Yanine no lo compré, al menos modelo C30. Se calienta y cierra todo. Ah, es cierto. Entonces tenemos problemas de batería también con Huawei. Y José Manuel, adelante. No sé si Bueno, va. Ajá. puedo decir la marca, sí, así ya estamos diciendo marca de todo. Sí. Salió un teléfono excelente, yo creo que era muy adelantado para su tiempo. Yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de tener un Sony Xperia con unas cámaras de resolución bastante buenas, súper buenas para en el año 2011, 2012. Uno le hacía zoom con esas cámaras y agarraba perfectamente las pequeñas letras. Ok, excelente. De hecho, sí, yo tuve también el Xperia. Tuve dos Xperia. Solo que el segundo, como lo compré de segunda, tuve un problema ahí con que lo habían, recuerda que lo habían flasheado, decía, que lo habían reconfigurado el software. Y sí tuve problemas, pero uno que fue de una compañía, sí, sin problemas el Xperia. Y muy bueno. Acuérdense que Sony en esa parte estaba muy bien con el tema de cámara. Entonces, ¿para qué quería yo contarles y que habláramos? Porque fíjense que pasa algo. Si ustedes se fijan, aquí hubo un contexto prácticamente, pero solo quisiera que me explique para validar lo de la neurociencia.
con el comentario de por ejemplo, Walkiria. Veamos en rendimiento, ¿en qué le ha dado buen rendimiento Blanca a Walkiria? El Samsung. Hola. Ok. Me imagino que el rendimiento es, me imagino la batería. Okay. Okay. También Evelyn con el Xiaomi. No, el rendimiento, ¿a qué se refería? Pues no sé, la verdad, pero yo tengo entendido y no sé, creo que no va a saber que Samsung es más que todo para todo tipo de, para más que todo para el tipo de persona descuidada, aquel tipo de persona que no, o sea, ¿cómo le explico? Que no tenemos la delicadeza con los, ¿cómo se llama? Con los celulares. Entonces, en rendimiento, a mí, en mi caso, me funciona bastante. Primero, porque uno, dependiendo de la gama, ¿verdad? Entonces, y las gamas altas, como las medias, entonces traen buen rendimiento, tanto en la cámara. Hola. Se le fue el audio de la cámara, dijo. Un juego que se me descargué, pues contenía virus, entonces, pero gracias a Dios no me le pasó nada y se lo alertó a tiempo. Entonces, en ese aspecto es que me refiero al rendimiento. Ah, ok, excelente. Ok. Ay, disculpe, le quedaba en la calle, por eso ya. Okay. Yo apoyo lo de Blanca sobre esa marca, porque en el caso de que dice de que una persona descuidada, porque yo soy una persona muy descuidada, cada rato se me cae el teléfono y o sea, no se me arruina tan fácilmente, pero, o sea, me dura bastante. En cambio, okay. he probado con otras marcas y no es lo mismo. Por eso es Okay. que para mí, en mi caso, sí es por ello. Sí, gracias y disculpe que como están bastantes comentarios, sí vi que Carlos había puesto y ya le iba a dar pase al comentario, porque me aguanta, me cuida y tengo muy presente más. ¿Ok, Glenda? Y yo qué pensé que no lo había leído. No, ahorita estaba. Sí, lo que pasa es que como está ahí bien chiquita la ventana del chat acá, tengo que retroceder y se me han perdido algunos comentarios, pero bueno. Ah, bueno, pues lo perdono por eso. Gracias. Vaya, durabilidad, dice Evelyn Janet. Y Blanquita volvió a levantar la mano. No sé con qué iba a cerrar ahí. Y con respecto a lo que dice de que, o sea, apoya el comentario de lo que no somos descuidados. O sea, y en ese aspecto, muchos dicen que se van, veo que dicen que se van a desesperar con Xiaomi, algo así. Yo he escuchado buenas cosas sobre esa marca, la verdad. Pero le pongo un ejemplo. Yo, el día del accidente, mi teléfono es una Note. Todos me decían, se te va a arruinar, se te arruinó, porque el teléfono, la parte de atrás quedó totalmente, era como este cristal, y es que se quebró todito el cristal. Entonces yo pensé que yo había arruinado en totalidad el celular, pero no, o sea, hasta el día de hoy el teléfono no me dio un problema, solo cambié la carcasita de atrás, porque fue lo único que se lastimó, perdón, se dañó el teléfono, y hasta el día de hoy no me ha dado problema. Entonces, yo digo, se aguantó un accidente de la magnitud que yo lo tuve, y no, hasta el momento no me ha dado ningún problema en nada, ni en cámara, ni en nada. O sea, el rendimiento y tanto el aguante que tienen ellos son buenísimos, el Samsung. Entonces, por eso es que yo le pongo fidelización con la marca. Porque de un inicio yo empecé con Samsung y es una fidelización que yo tengo. O sea, Okay. yo sigo la marca en todo. O sea, si ahorita ya salió el otro y pues se puede, digo yo, pues yo sigo avanzando en lo que son en la actualización de los celulares. Pero no me cambiaría conciencia, no me cambiaría porque me regalaron un iPhone hace poco y lo usé una semana y no, yo sentí que para mí no era, o sea, yo siento que eso es muy, es demasiada delicadeza, pues es demasiado para mí, lo sentí como que fuera porcelana para mí. Okay. Ese es mi Bueno, comentario. vaya, sí, de hecho lo hice para que vean que ahorita es como que estuviéramos en el Facebook y yo digamos que estoy vendiendo y estamos haciendo un comentario sobre un tema
Y se puso bien interesante porque incluso a eso iba a pasar yo. A ver, Miguel. Ay, Miguel. A ver qué nos decía si ha tenido en la experiencia de él ese caso. Porque yo he escuchado y tampoco nadie se vaya a tomar nada personal. No estamos en temas personales. Estamos hablando de la realidad de los productos y que ese va a ser el debate siempre en temas sociales, en redes sociales. Entonces, no sé, Miguel, en esa línea, porque yo sí he escuchado que algunos. No sé si han tenido la mala suerte o realmente ahí hay algo que verlo en el tema de las caídas, porque sí, alguien, bueno, un par de comentarios he escuchado que algunos han tenido como la, no sé si llamarle la mala suerte, sino que la desdicha de que la primera caída, pues, ya no funcionó, ya no furuló el teléfono. Entonces, por eso les digo, no quiero causar polémicas ni que Miguel va a decir, no, pues mi teléfono es mejor o aguanta más, pero es lo que sí dice Miguel, se me cayó, se quebró toda la pantalla y no puedo hablar por qué. Okay. Por el micro no funciona, pero sí un punto menos para algo. Estamos viendo acá que hay ventajas y desventajas entre las marcas. Ok. Y pues vemos también que hiciéramos unas estadísticas entre caídas de teléfono, pues cada quien diría, mire, a mí se me cayó tantas veces. Y como repito, tampoco lo van a tomar nada personal, pero de repente puede ser que quizás como dijo Glenda, ¿verdad? De repente uno se despista, ¿verdad? O hay un despiste ahí, medio un toque, se me cae, o por metérmelo en la bolsa, lo boté. Pero dice Miguel, ay, Miguel. Aclarando ahí que se cayó de la moto, obviamente. Iba a ser de alto impacto la caída. Pero he escuchado comentarios que con solo que alguien se le deslizó, se le cayó, tuvo la mala fortuna de que se quedó ahí a cero. ¿Ok? Entonces, fíjense que les comentaba estos aspectos básicos. ¿Saben por qué? Porque fíjense que yo siempre leo las estadísticas de aquí, de las presentaciones. Estas son de Isofor. Pero validamos acá a nivel real. Fíjense que aquí hay un dato, miren. El 71% de los consumidores que tienen experiencia de servicio positiva con una marca en las redes sociales lo comparte con otro. Ahora, ¿qué pasaría hablando de cómo pasa ahora el 3 Doritos? ¿Qué pasa cuando hay una parte negativa? ¿De cuánto sería la viralización de una noticia negativa? En este caso, lo que estamos hablando aquí. Falta de duración, falta de rendimiento o eso que está pasando, yo creería que si hiciéramos un sondeo a nivel nacional, saliera una buena cantidad de gente, yo por lo menos, porque estoy amarrado hoy incluso a un contrato un poco mayor, la estoy pensando, ¿verdad? Para poder, incluso estoy viendo un as bajo la manga, pero todavía lo estoy pensando, quizás ir con la DPC. Porque es un tema de funcionamiento, el tema de lo que está haciendo Huawei, que al final ya lo estoy pensando muy bien y si quieren se unen conmigo y en conjunto vamos a anular lo que tenemos contrato con, porque obviamente algunas marcas lo están distribuyendo en Huawei y sí está la gente quejándose de las últimas actualizaciones. Así que si les parece, vamos a hacer no más Huawei, aunque no tiene la culpa porque no son malos, la verdad, yo desde el I9 estoy con el Prime y ahora con el I9A estamos término medio, no me gusta tanto esta gama porque son funcionales hoy con la media, tiene muchas cosas. Así que, ¿qué opinan? Nos unimos al movimiento para anular los contratos porque a mí me faltan mucho, pero sí quisiera, la verdad, ya salirme por un tema de falta de rendimiento y que están pues, generando una insatisfacción en nosotros. Cerramos con la reflexión: ¿cuánto sería la viralización de comentarios negativos ante una marca, una mala experiencia? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Quién se apunta para cerrar la sesión? Que creo que ni sentimos, estuvo bien entretenida. No sé si me ayuda, quiero ver, María José, no sé si puede para cerrar o estuvo al tanto de las participaciones o alguien de los. Sí, Lick, aquí estoy. Adelante. ¿Con qué cerramos de la parte negativa? ¿Cómo serían las estadísticas de personas insatisfechas? ¿A cuánto puede alcanzar? Es decir, digamos, cosas positivas de 10, ¿cuántos dicen cosas positivas? Y digamos, si fueran 100, ¿cuántas personas dirían aspectos negativos de una marca?
Yo siento, o sea, según lo que dicen, yo estoy de acuerdo en el sentido de a mí me pasa y algo negativo es de que siempre se me quiebra la pantalla, mayormente en los Samsung y en los Xiaomi. Entonces siento que eso podría ser una gran parte negativa, que ahora los teléfonos no los hacen del mismo material que antes. Porque yo recuerdo que hace años yo tuve BlackBerry, tuve Sonic Ericsson, si no estoy mal, y el famoso Nokia, que aunque es más, habíamos más probabilidad de que se haga un hoyo a que el teléfono se dañara. Entonces siento que eso sería una parte negativa. Ok, y sí se viraliza, ¿verdad? La parte negativa a través de las redes sociales. Ok, diga María José. No, se me activó sin querer, lo siento. Ok, va. Entonces, como tema de reflexión, es decir, que los aspectos básicos serían que en la estrategia de marketing, sabemos que el reconocimiento de marca, si bien es cierto, van a haber puntos positivos, pero también puntos negativos. Entonces, es un recurso clave el contenido, ¿verdad? En las redes sociales, pero que la gente es la que valida nuestras marcas con sus comentarios. Así que ojo con eso para que lo consideremos nosotros como parte esencial en el día a día de las redes sociales. Diga, María José. También una parte negativa, Lick, es en este país no se da mucho, pero por ejemplo en Estados Unidos se va, que es la campaña, ay, no recuerdo el nombre, pero mayormente se conoce de que una marca X le tira a su competencia. Por ejemplo, hay de los famosos, ¿cómo se llama? De Hamburguesas las y redes sodas sociales, son las que más. que hubo uno de Pepsi, que salía la lata de Pepsi disfrazada de una Coca-Cola, y le decía, en esta Navidad, perdón, al revés, era Coca-Cola, había disfrazado una Pepsi, siempre de su misma marca, de Coca-Cola, y decía, en esta Navidad, sé lo que tú quieres ser, y como que bajaba la ponderación o la perspectiva de la gente diciendo que Coca-Cola era mejor que Pepsi. Entonces siento que eso es una parte muy negativa en el sentido de que con las redes sociales eso se viraliza horriblemente. Ok. Sí, de hecho, pues es aquí, no sé si Evelyn por eso decía que es publicidad ofensiva, pero yo creería de Pero que funciona. ahí, sí, claro. Sí, ahí acuérdense que ellos siempre van a estar en guerra y va a haber como un aspecto negativo. Fíjense que yo lo lamento porque se puso buena la clase, pero también me pueden llamar la atención porque tengo que subir el video a la plataforma. Si gustan. Solo me escriben quiénes se quedaron. Voy a anotar aquí, Glenda Carolina. Y con gusto arrancamos mañana, no se preocupen. Vamos a arrancar mañana con los comentarios. Glenda Carolina y Walquiria. Oye, perdóneme, pero vamos a cerrar la sesión y por respeto a todas y todos, y que no nos vayan a llamar la atención, vamos a cerrar la sesión por acá. Y María José, igual, si quería algo por ahí extra, con gusto mañana. Así que les aprecio mucho. Lástima que pudiéramos hacer media vigilia, pero hasta acá llegamos, que Dios me los bendiga y seguimos mañana con esta bonita dinámica de participar todas y todos y que tengan un feliz descanso. Cuídense, feliz noche. Nos vemos mañana. Saludos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. A la orden, bendiciones, feliz noche. Saludos, que descansen. Feliz noche, saludos.